Sirena, qué susto. Cojones por eso, ¿eh? Bienvenidos a mi canal de vlog. Vale, gente, pues en el vídeo de hoy estamos de nuevo en sitios abandonados y os voy a explicar un poco a dónde vamos a ir hoy. Vale, gente, pues como os estaba diciendo, hoy vamos de nuevo a sitios abandonados y deciros que el sitio de hoy es bastante, bastante interesante. Vamos a un antiguo orfanato de niñas y que posteriormente fue un hospital de sangre. Deciros que normalmente los últimos sitios están siendo todos un poco paranormales, digamos, pero no lo estoy haciendo para nada adrede, o sea, son los sitios que vamos encontrando. Y deciros que en este sitio han venido incluso investigadores hace ya unos 2 o 3 años que he leído por ahí, de incluso Madrid, porque hay gente que afirmaba que se escuchaban a niñas corretear, jugar y todo eso. Deciros que por lo que he leído y por lo que me he informado, la estructura está bastante derrumbada, o sea, queda bastante poco de lo que es el orfanato en sí. Hay varias paredes, está bastante comido por la naturaleza, pero sí es cierto que hay un par de zonas, si no me equivoco, en plan sótano, que sí que tienen bastantes cosillas, así que vamos a ver qué nos podemos encontrar, vamos a ver qué hay por ahí. Así que esta vez voy con mi madre, que aquí está, y con Chiqui, que aquí lo tenemos. Estamos en el coche de mi hermana, el coche que le regaló este hombre por su cumpleaños, que os molaba hacer vídeo. Así que lo dicho, que nos vemos allí. Voy a grabar un poco el viaje, como siempre. Así que nos vemos ahora, ¿vale? Hasta ahora. ¡Chao! Vale, deciros que si veis el coche un poquito guarro es porque mi hermana escatima un poco en lavado, porque claro, como estamos en Asturias y llueve bastante, pues ¿para qué vamos a gastar en lavar el coche, no? ¿Sabrá dónde queda el antiguo orfanato de Santa Laureana? ¿Cómo es él? El antiguo orfanato de Santa Laureana. ¿Orfanato? Sí. Pero ardió. La verdad es que no sé si quedan restos de las paredes. Uh-huh. El resto era madera, que fue lo que ardió. Estuvo ahí ardiendo un par de días. Uh-huh. Ese edificio durante muchos años no se quiso comprar por nadie. No sé si hace un año o año y medio terminó comprando una empresa extranjera. No sé si intentarán hacer un hotel, pero a lo mejor después los clientes no van. Vale, gente, pues acabamos de llegar a la localización. Acabamos de hablar con un señor que más o menos nos ha explicado un poco. No sé si os habré puesto el clip o no. Yo creo que sí, tapando algunas cosas de donde dice la ubicación. Y deciros que ya estamos aquí ahora mismo en el sitio. O sea, la verdad es que la entrada está bastante chunga. O sea, el acceso es bastante difícil. Vamos a ver cómo lo hacemos. Deciros que estamos en el antiguo orfanato de niñas. Mi madre ya está por ahí dentro. O sea, es una aficionada de los Rubik's total. Y lo he dicho, que vamos a intentar entrar y nos vemos ahora, ¿vale? Hasta ahora. ¿En serio, bro? Mamá, tío. Mamá. ¿Cómo pasas? Joder. Reto 1 conseguido. Vale, gente, como os dije, en primer lugar, esta edificación fue un orfanato de niñas, ¿vale? Era un orfanato solo femenino, que se quemó hace aproximadamente, creo que 2 años, ¿cuánto dijo el señor? Creo que 2 años, se quemó, ardió todo y quedan súper pocos restos de lo que es el orfanato. ¿Por qué dices no? Porque no está quemado. Como os digo, cuidado con el suelo. Esto es un estanque, cuidado. Sí, cuidado con el suelo porque igual pisamos algo y nos vamos al agua. Vale, sigo explicándoos lo que os quería decir, que esto en primer lugar era un orfanato de niñas, así que obviamente total respeto como digo siempre, y posteriormente lo que fue un hospital de sangre. Como nos comentó el señor con el que acabamos de hablar, la estructura era de cemento y de piedras y de madera, la madera ardió toda cuando hubo un incendio, pero lo que es la estructura de cemento pues obviamente sigue intacta, digamos, ¿no? Ahí estamos viendo las paredes y todo del orfanato. A ver si luego podemos pasar por ahí, aunque como veis está... Cuidado que hay huecos, ¿eh? Cuidado que hay huecos en el suelo. Está todo bastante derrumbado. Y lo que os estaba comentando. Vuelvo a repetir de nuevo. En primer lugar, fue un orfanato de niñas. Y en segundo lugar, fue un hospital de sangre. Como no, las típicas pintadas. Aquí pone muerte. Hay kill my. Vale, pues vamos a entrar ya por aquí, yo creo. Vale, pues vamos a entrar en la primera sala. Cuidado con el techo y cuidado con todo.
Sinceramente, de aquí no puedo explicaros mucho, porque ya os digo que tengo muy poca información. Meto una pausa para añadir un poco de información que me he encontrado, y es que el orfanato cambió en el 1936 debido a la guerra civil, y había en ese momento 4 monjas y 14 huérfanas, de las cuales tuvieron que irse de allí porque por la guerra civil todas las tropas que venían y todos los enfermos que iban a estar posteriormente por el hospital de guerra echaron, por así decirlo, a todas las monjas y a todas las huérfanas que había, porque tenían que coger los edificios sí o sí, y las echaron a ambas, a las monjas y a las huérfanas, y posteriormente se convirtió en hospital de guerra, que fue, la verdad, sitio de bastantes horrores, enfermedades muy graves y muertes. Así que sigamos con el vídeo. ¿Hay zona hacia abajo? No, ¿no? Esto tiene pinta de ser baño, ¿no? No. Por los azulejos. Mira, ahí hay un váter, eso es un baño. Pero esto no. Esto pues es como el cuartito de los juegos. Oficinas La Glorión. Espera, mamá, vamos a subir primero para aquí. Aquí la verdad es que poco puedes grabar porque mira. Vale, pero luego salimos por ahí. Voy a subir primero por aquí. Vale, como os dije antes, la distribución. Me da rabia no poder explicaros, pero es que no tengo ni idea. Tampoco he estado nunca dentro de un orfanato, tampoco sé muy bien cómo va la distribución de los orfanatos. Pero vamos, que en un orfanato básicamente hacen vida, ¿no? Obviamente. Viven ahí, duermen ahí. Lo que es una pena es que una cosa envejezca porque envejece. Y otra porque lo rompan. Y otra porque lo rompan y lo profanen así, y lo pinten así. Pero bueno, eso siempre lo hacen. Así es que... triste. Qué habitación más rara, ¿no? Ah, mira, esto tiene pinta de ser duchas o baños o la zona de aseo. Tiene toda la pinta. Hay como tuberías también. Ahí estáis viendo las tuberías. Y ahí estáis viendo como... como varios apartados todos azulejados, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tiene pinta de ser como la zona de baños o de duchas, ¿no? Sí, o algo así. Vestuario. O vestuario, sí. ¿Cuántos pintados hay, madre mía? Mira, el 2005. 11 del 2 del 2005. ¿Y ahora por dónde se va? Voy a ver por aquí, ¿qué? Vale, pues vamos a intentar ir por aquí. Esta es la zona de los baños. Voy a intentar entrar. ¿Puedes solo o voy? Yo creo que puedo solo. ¿Puedes solo o voy? Yo creo que puedo solo. O voy. No es muy grande, así que voy a enseñaros lo que es la zona que os dije, que os comenté desde arriba. Había como baños. Esperamos que tampoco... tampoco es que haya mucha cosa. Son como baños, pero son como puertas super ultra mega bajas, ¿sabes? O sea, fijaros mi altura, que, o sea, yo choco con la cabeza aquí, no entro, ¿sabes? Sí, pero porque el suelo está muy alto, baby. Porque estará lleno de... ah, igual si es por torpeo en el suelo. Como veis, todo esto... voy a ver si hay algo y si no vuelvo. Es que hay como... hay salida, pero no sé si hay algo. Todo esto son baños. Vale, veniros por aquí si queréis y luego volvemos, sí. Vale. Cuidado que hay agujeros muy raros hacia abajo, ¿eh? No sé si se va alcantarillado o qué. Bueno, igual lo que es la madera, la estructura principal, no, sí. No, porque... ¡eh, una cancha de baloncesto! Bueno, los restos de una cancha. Ya, ¿eh? Una es que tenía un pedazo de... de construcción, la verdad es que era enorme. Mira la cancha. Voy a intentar enfocar la cancha de baloncesto. Ahí está la cancha de baloncesto.
Mira, Iván. La entrada principal es preciosa. Mira. Ya lo vi. Ah, tiene rejas en las ventanas. ¿Qué es eso? Lol, chiqui, el edificio este tiene rejas en las ventanas, tío. Los niños, no quiero pensar. Tiene barrotes de metal. Se me está acelerando el corazón, sí. También. Uy, qué sensación más fuerte. No sé. Y en realidad no hay nada. Pero a mí sí que se me ha acelerado el corazón. Aquí estoy a full. ¿A full qué? El corazón. Se me acaba de poner la piel entera de gallina. Es que no entiendo por qué hay aquí un rectángulo y de repente está todo con... Todas las ventanas tienen barrotes de metal, es como... Yo no vuelo. Un rectángulo completamente cerrado. Sí, pero aquí sí que tiene pinta de estar quemado, ¿eh? ¿En serio? Sí. Aquí como cenizas y restos. No creo que tuvieran las niñas aquí encerradas, ¿no? Obviamente. Mira. ¿Y eso? Y esto es un nido, ¿no? Chiqui, mira. No creo que ya siga siendo un nido porque está caído. ¿Dónde están allí los columpios? Allí, y allí hay que haber más. Ah, sí. Qué como este con... Ya, no lo había visto. Ah, pero lo que queda de los columpios, sí. ¡Hola! Está difícil hasta llegar a ellos. O sea, mirar. Qué guay, tío. Lo poco que queda de la estructura de los columpios. Otro. ¿Hay dos? Sí. Había un montón de columpios, ¿eh? Había uno, dos, tres, cuatro columpios en un mismo. En un mismo soporte. Pues a saber cuántas niñas. Pues nunca había visto un columpio cuádruple, ¿eh? En origen. La verdad. Es la primera vez en mi vida que veo un columpio cuádruple. De todos modos, imaginaros por un segundo que ahora estamos viendo esta ruina. Y las niñas que se estaban balanceando aquí, sí. Tipo peli. Poder ver las dos secciones. Sí. Sería una pasada ver por aquí a las niñas corriendo y estar tú viendo esto ahora, ¿sabes? Hombre, de todos modos también te diré que los orfanatos entonces no eran sitios donde recibían demasiado. Ya, que no era cariño, un buen trato, no era un buen trato. No era buen trato. Bueno, ya. Es que por un momento pensé que era el típico sitio donde guardarías algo, ¿sabes? Tenemos que ir por aquí ahora, la entrada principal. Deciros que no estoy metiendo prácticamente ningún corte porque siempre me decís que deje en plan la exploración entera porque os mola sentir, por decirlo de alguna manera, lo mismo que sentimos nosotros en la exploración. Entonces no creo que meta muchos cortes para haceros lo más real, por así decirlo, el vídeo, que no sea tanto montaje. Hay demasiadas ramas, muy flaquitas, que no veis vosotros y que la verdad es que dificultan un poco el paso entre todo esto. Pero de todos modos tuvo que ser un sitio impresionante. Sí, porque es muy grande y mira,
Y el sitio, o sea, la entrada principal. O sea, a ver si os la puedo enseñar ahora desde... Quiero intentar enseñar la entrada principal porque... Porque es... Cuidado con las hojas, que a lo mejor hay algún hueco y no lo vemos. Vale. Aquí está la entrada principal. O sea, es preciosa la estructura del orfanato. Mirad qué locura. Es salvaje. Los tres arcos. Tiene que ser impresionante, ¿eh? La estructura, los tres arcos, es precioso, es simétrico, es. Aquí está, mira, el resto de los barrotes. El resto de los barrotes de metal que había para subir. Mira. Sirena, ¿qué es esto? ¿Qué cojones fue eso? ¿A que sí? Se me acaba de hacer el corazón a full. Fueron las sirenas y después el golpe. Es que el golpe sonó ahí de donde salimos, de... Chiqui, ahí no, que no había más. Guatica. Hay más salida por ahí, ¿eh? ¿En serio? Llega hasta ahí. No es el murín, ahí. No, pero hay una puerta ahí. Perdón. Buah, estaba con el corazón súper acelerado. Una, ¿no?, cosa, hombre, rarísima colgando ahí. A ver, ¿el qué? ¿Qué es? ¿El qué? Eso. Mira, ¿qué es eso que cuelga? Serán restos de algo. ¿Restos de qué? ¿Colgado de una cuerda? ¿Qué es eso? No, no sé. ¿Por qué de repente hay tantas sirenas y tantas cosas? ¿Será por la explosión que hemos oído? O el ruido, lo que fuera. Es que hay muchas sirenas, ¿eh? Ostras. Hay un montón. Cuidado, que hay rejas de alcantarilla, ¿no? Mirad la pedazo sobrada de humareda que hay, de humo. O sea, creo que por la explosión, creo que es la explosión que hemos escuchado desde que estábamos en el orfanato. Esto está como muy cuidado de repente, ¿no? No, pero por aquí no hay nada. Como veis, ahí hay zona de sótano. Pero lo que no vi en ningún momento fue acceso. Y hay un sótano bastante grande. Porque es toda la zona del edificio, creo. Cuidado que haya agujero, ¿eh? Estas ramas son súper raras, mamá. Esto es porque las hiedras estuvieron en su vía por toda la fachada. El sótano cubre todo el orfanato, ¿eh? Lo que tú antes veías colgando, no sé dónde está. Pero era un tanto siniestro, ¿no? Cuidado, otro agujero.
Lo que tuviste por la banda, ¿dónde estaba? Sí, es un poco locura, la verdad. Si lo que dijo el señor de comprar la empresa es verdad, tiene que hacer una obra. ¡Ah! Tiene que hacer una obra bastante importante. Ah, lo que tú decías está ahí colgando. ¿Dónde? Ese es el cacho de cemento, vaya. Eso es lo que desde ahí se veía distinto. A ver, déjame pasar. Cuidado que hay muchas vigas. Ya, yo lo sé, ya hay mucha madera no que se sabe lo que tapan. O sea, la profundidad que haya, digo. Ya, ya está como pocho. No, por aquí no se puede pasar. Ni en broma, me meto ahí. Ay. No vamos a poder pasar más para adentro, creo. El sótano va a ser imposible. La zona principal. Y eso está, como veis, ahí está el centro. De los arcos. ¿Qué? Si esto estuvo ardiendo, como nos dijo el señor, dos días. El hombre nos dijo que estuvo ardiendo dos días seguidos sin que nadie lo apagara. ¿Me explicas cómo es posible que esto, que es madera, esté íntegro? Si el fuego empieza, quema primero la primera planta. Antes. Sí, que hay vigas que están caídas, que están completamente ardidas. Pero y que hay otras arriba, que no. Sí, están sí, te entiendo. Quemadas. Si lo grabas no se ve, aquí, no se ve muy bien. Desde aquí se ven las de arriba que yo te digo. Me refiero a la cámara. Está todo totalmente quemado, pero estas están intactas. Ya, y aquellas de allí de arriba del techo también están quemadas. Pero ¿cómo es posible que estén? Ya, no lo sé. Aquellas de arriba del techo también están quemadas y estas no. Y estas no. No tiene mucho sentido. Vale, gente, pues yo creo que voy a ir dejando por aquí lo que es. La grabación del sitio. Y ahora vamos a hacer lo que os comenté antes. Voy a intentar hacer alguna foto. Para ver si queda alguna foto chula. Espero que os haya gustado un montón esta exploración. Deciros que la verdad hubo un momento bastante tenso que no me lo esperaba cuando sonó esa explosión, todas las sirenas, que ahora de repente ya no hay ni sirenas ni hay nada. O sea, no entiendo qué narices pudo ser. Pero de repente hubo como muchas sirenas, un golpe, y fue algo bastante extraño. Pero lo he dicho, vamos a hacer alguna foto. Ya sabéis, como siempre, que tenéis mis redes sociales en la descripción. Podéis suscribiros para ver más vídeos y darle like y comentar qué os ha parecido. Así que vamos a hacer alguna foto y nos vemos ahora. Mi Instagram es Kironite. Vale, gente, acabo de volver a poner a grabar un segundo porque íbamos a hacer las fotos. Y de repente nos ha venido muchísimo olor a quemado a los tres. O sea, pero un montón, de hecho huele un montón a quemado de repente. Me viene como de allí, no sé por qué. Me viene como un montón, sí. Sí, porque no olía y ahora ha venido. Pero tampoco veo humo ni nada, tampoco veo humo. O sea, creemos que ha sido por la explosión que escuchamos antes, porque de repente escuchamos esa pieza de explosión que no sé si se habrá apreciado en el vídeo, ¿no? Pero huele un montón a quemado aquí, ¿eh? Bueno, voy a proceder a hacer las fotos y si pasa cualquier cosa, pues pongo a grabar otra vez. Vale, gente, otra cosa curiosa que acabo de descubrir ahora que no habíamos visto antes. Esta sillita pequeñita, deciros que ahora estoy con el objetivo de 50 mililitros porque estábamos haciendo algunas fotos. Pero es que mirar cómo mola la silla, o sea, es súper pequeñita. Y claro, posiblemente era del orfanato. Vale, gente, pues ya nos estamos yendo. Deciros que próximamente veréis las fotos en mi Instagram, que es @kironite. Deciros que el sitio, la verdad, que increíble, espero que os haya gustado un montón la exploración. Deciros que las fotos me las han hecho tanto mi madre como Chiqui. Así que eso, que muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo. Y que nos vemos en el próximo vídeo, ya sea de Urbex, ya sea lo que sea. Así que espero que os haya gustado un montón. Like, compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Vale, gente, o sea, estábamos volviendo a Oviedo y es que mirar la pedazo sobrada de humareda que hay, de humo, o sea, creo que por la explosión, creo que es la explosión que hemos escuchado desde que estábamos en el orfanato, o sea, porque mirar qué pedazo de humareda, no sé si habrá sido una explosión de alguna fábrica o de qué, pero es que ahora sí que la humareda es muy, pero que muy bestia, o sea, mirar eso, o sea, pero muy bestia. Es brutal, o sea, voy a seguir grabando porque no sé si podremos ver o llamas o qué, pero es brutal el foco que hay de humo. Hostia, está al lado de la carretera. Hostia, que está enfrente. Exacto. Que está enfrente. Pero es aquí. Es justo aquí al lado, sí. Es muy bestia la pedazo de nube que hay. Ay, no lo vemos por los árboles. Mira qué incendio.